hemos perdido por goleada, y eso solo tiene que tener una traducción, y es sacar conclusiones que pueden ser positivas para el futuro. ¿Su resultado? Yo creo que meternos ahora en un proceso interno, ante la sociedad, abierto, de discusión, de debate, todo lo que de bueno tienen las primarias, creo que en estos momentos podría ser de negativo, ¿no? Alfredo Pérez Rubalcaba. Yo creo que es la persona que mejor sintetiza en estos momentos lo que creo que una mayor parte de este partido piensa, ¿no? Pero no deja de ser solo mi opinión. Esa sí que es su decisión y solamente la suya. Y para opinar sobre eso hay que estar en su sitio. Y saber los tiempos, las consecuencias que tendría eso de continuar ya en campaña otros 6 meses más, de que se parara, de que no hubiera un presupuesto aprobado para el año que viene. Ahí hay una serie de cosas que realmente hay que sopesarlas, ¿no? Pero es su decisión. Yo ahí reconozco que hay preguntas para las que tengo respuesta y otras para las que no las tengo. Pues que nos debería hacer reflexionar y decir, si han sacado toda esa, si han tenido todo ese apoyo, es porque hay un sustrato en la sociedad vasca que los apoya, ¿no? Y que apoya el que ahora mismo ya no haya en el País Vasco ni violencia ni impuesto revolucionario, ¿no? Vete la foto de la conferencia de presidente. La que vas a organizar tú, curiosamente.